Muy bien, la presentamos, Julieta Pilati, para que nos cuente acerca de su experiencia como reciente y flamante periodista en los Juegos Olímpicos de la Juventud. ¿Cómo estás, Julieta? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno. Contanos un poco cómo surge esto. Bueno, vos has estudiado y seguís estudiando el tema del periodismo y la comunicación sobre la posibilidad de ir a cubrir los Juegos Olímpicos de la Juventud. Llegué a los Juegos Olímpicos mediante una convocatoria de jóvenes reporteros, así que fuimos elegidos 20 mujeres y 20 varones, estudiantes de periodismo, para cubrir a los Juegos Olímpicos de la Juventud ahora en octubre. ¿Y qué requisitos pedían? Pedían que tengamos entre 18 y 24 años y estudiar comunicación, periodismo o una carrera afín. Correcto. Muy bien. Y la verdad que fue una experiencia inolvidable. Primero contanos cuando mandaste y te dijeron seleccionada. Me puse muy contenta, tenía el apoyo de mi familia y de mis amigos, de mi novio, y fue re lindo, porque sin ellos hubiese sido imposible llegar a esa instancia, así que lo disfruté mucho. ¿Cuántos días tenías que ir? Y era del 6 al 18 de octubre, sí. Pero todo implicó una instancia previa de investigar. Investigué mucho sobre los deportes, sobre los atletas, sobre el evento en sí, sobre un juego olímpico, así que fue todo mucho. ¿Y mucho parabas en la villa o ustedes los que cubrían eso estaban en otro lugar? No, yo paré en la casa de mi prima, por ejemplo, después tuve la posibilidad de 2 días dormir en la villa, pero después mi día transcurría todo el día en la sala de prensa o con los atletas en la Villa Olímpica. Yo estuve en el Parque Olímpico trabajando. Bien. Claro, vos trabajabas ahí. ¿La sala de prensa estaba en ese lugar? Sí, todos los parques contaban con una sala de prensa. Correcto. ¿Y cuál fue el deporte así que más te llamó la atención? No sé. Me gustó mucho lucha olímpica. Lucha olímpica. Porque no lo conocía. ¿Eso que es mixto o es solo...? No, es individual. Sí, pero ¿es masculino o...? Masculino y femenino. Ah, pero como había 3 representantes argentinos, seguí mucho el caso y tuve la oportunidad de hacer la cobertura, entonces me agarró como ese gusto con la lucha olímpica. Claro. Sí. Es tipo un vale todo. Sí, tiene sus reglas. Natación también me gustó mucho. Bueno, había una favorita, estaba Delfina. Delfina, una favorita. Sí. Contanos un poquito, digo, la experiencia de poder compartir con estudiantes, creo que de todo el país, ¿no es cierto?, estudiantes de comunicación. Sí. Y la otra, ¿cuál era la función de ustedes concretamente? Bueno, nosotros desde el equipo de comunicación lo que hacíamos era hacer todo esto de coberturas, reportajes, notas. Por ejemplo, cuando íbamos a cubrir un deporte, volvíamos a la sala de prensa y ahí redactábamos la nota. Correcto. Y después un coordinador nuestro, periodista, corregía si era necesario, si no, ya esa nota era colgada en la web. Y después todo esto de compartir mucho con los atletas era lindo porque también generábamos contenido para redes sociales. Entonces tenías que ir a encarar a los chicos básicamente, claro. A charlar con ellos, a ver cómo lo estaban pasando, qué les gustaba, qué no les gustaba. Por eso todo el material, ustedes habrán visto que era todo web, claro. Todo digital. Entonces en el Instagram de Buenos Aires 2018 estaba todo volcado y había videos interactivos con los atletas. Ellos también se copaban. ¿Y estuviste con nuestra representante tandilense? ¿La conocías? Sí. ¿Cómo fue? Sí, un día fui a cubrir hockey, así que vi el partido y también pude hablar con ella. Le hice una notita, un video para Instagram. Pero sí, la verdad que fue... ¿Se conocían o no? No, la conocí ahí. Le dije, ¡ay, qué loco! Soy de Tandil. Sí. Dije, soy Julieta de Tandil, vine a cubrir los juegos, felicitaciones. Juli, te agradecemos mucho, queríamos que nos cuentes, aunque sea brevemente, la experiencia de lo que fue este trabajo para vos, que te ha relacionado seguramente, me imagino que habrán quedado las direcciones WhatsApp de todo el mundo, y estos contactos son importantes. Qué bueno. Tenerlos mientras uno estudia, porque en definitiva es el primer paso para luego, a ver, vos estuviste trabajando en el terreno, en lo real, en el campo. Sí, y disfrutar más que nada de la oportunidad y aprender de esa oportunidad, y no bajar los brazos, más allá de la situación que sea, que estés pasando, si sale una oportunidad así de poder aprender, de compartir, de conocer, está bárbaro aprovecharlo, en el buen sentido, para crecer uno como persona y... Además no sabés quién te vio, quién leyó tus notas, uno nunca sabe en la vida qué es lo que te puede deparar, así que lo mejor, ¿eh? Gracias. Gracias, Juli. Juli Pilati, charlando con nosotros aquí, un beso grande para tu mamá y el resto de la familia. Gracias. También. ¿Eh?
Los apreciamos mucho, a toda la familia. ¿Fue su alumna también? También fue mi alumna. Sí, sí, no lo quería decir usted. Sí, bueno, no era necesario. Yo lo digo y usted no... No era necesario. Ay, bueno. La queremos mucho a Juli. Qué linda. Una gran persona, además de una gran profesional. Linda, linda. Además muy linda. Muy linda, muy linda. Así que desde acá te auguramos lo mejor. Gracias. Gracias, Juli.